Buenos días, hermanos. Good morning. Reverse translation. Yes. Yeah, I've had a really wonderful 8 or 9 days so far in your great country. He tenido unos 8 o 9 días maravillosos en su país. Are you guys going to sit down? Por favor, siéntese. Yes. Yeah, really wonderful time so far in your great country. Great people, beautiful country. Muy maravillosa la gente y el país. And I'm really honored today that you've allowed me the privilege to be able to open the Word of God with you. Y es un gran honor para mí poder abrir la palabra del Señor con ustedes. And we're going to be looking at the book of Mark, chapter 14. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos, capítulo 14. A really beautiful story about a beautiful woman. Un maravilloso relato sobre una buena mujer. Who had tremendous faith in Jesus Christ. Que tenía una gran fe en Cristo Jesús. Now, before I began, I wanted to just make a statement to you. Ahora, antes de iniciar, quiero decir una afirmación a ustedes. A statement of intent of what my heart is for the Lord. Un deseo de cuál es mi intención para el Señor. I want my life. Yo quiero que mi vida and the focus and the energy of all of my life y el enfoque y la energía de toda mi vida to be upon Jesus Christ esté sobre Jesucristo and him crucified y sobre él crucificado and him proclaimed y en to él, all of the nations y en él proclamado a todas las naciones. God has given us as the people of God Dios nos ha dado como el pueblo de Dios a really tremendous privilege un tremendo privilegio that we are able to carry his name que nosotros podamos llevar su nombre and go into all of the nations e ir a todas las naciones and proclaim him y proclamarle a él to people who don't know him a gente que no le conoce. About 1/3 of the world aproximadamente una tercera parte del mundo has never heard about Jesus Christ. Nunca ha escuchado sobre Jesucristo. They have never heard a meaningful presentation of the gospel. Nunca han escuchado una buena presentación del evangelio. And what we get to do y lo que nosotros tenemos la oportunidad de hacer we don't have to do it, we get to do it. No lo tenemos que hacer, lo debemos hacer. We get to carry his name to those people that don't know him. Llevamos su nombre a estas personas que no le conocen. And so I've had this really great privilege this week. Y por eso tuve este gran privilegio esta semana. To be able to teach the students, the new missionaries that are going to be going all over Latin America. De poder enseñar a esos nuevos estudiantes, estos nuevos misioneros que van a ir a toda Latinoamérica. And even to Spain. Inclusive a España. And to be able to take this great good news of Jesus Christ. Y llevar estas buenas noticias de Jesucristo. And so now as my time in your country comes to an end. Y ahora mientras mi tiempo en su país llega a un final. It's a wonderful privilege to be able to open to you Mark chapter 14. Es un privilegio abrir para ustedes Marcos capítulo 14. As our brother taught us in Sunday school class this morning, context is everything. Como nuestro hermano nos enseñó en la clase dominical del domingo, el contexto es lo es todo. It's very important to understand where in the life of Christ this story happened. Es muy importante entender en dónde, en qué parte de la vida de Jesús esto ocurre. In Mark 14, Jesus is beginning to make that turn into Jerusalem where he will finally die. En Marcos capítulo 14 Jesús está dando la vuelta ya para ir a Jerusalén, el lugar donde iba a morir. We're coming to the end of his life. Estamos llegando al final de su vida. And in this one chapter of Mark 14, y en este capítulo 14 de Marcos, Jesus is plotted against. Jesús es se le atenta contra su vida. He is betrayed by a friend. Es traicionado por un amigo. He's tormented through a long night alone in the garden praying. Es atormentado solo en la soledad en un jardín. Even his best friends were of no encouragement to him. Aún sus mejores amigos no eran de ayuda para él. He's arrested. Es arrestado. Denied repeatedly.
negado repetidas ocasiones. The next day he's wrongly accused under Caiaphas. El día siguiente se le acusa injustificadamente frente a Caifás. He's beaten, se le golpea, mocked, se hace burla de él, and brutally crucified. Y brutalmente crucificado. And finally we see in Mark 16. Y finalmente vemos en Marcos capítulo 16. Jesus raises from the dead. Jesucristo resucita de entre los muertos. And there's a great verse in John that goes right along with this. Y hay un gran versículo en Juan que va con esto. John 10, Jesus says, en Juan 10, 17, 18, versículo 17 dice, Jesus says, I lay down my life. Dice Jesucristo, porque yo pongo mi vida. No one takes it from me. Nadie me la quita. I lay it down. Sino que yo mismo la pongo. And I will take it up again. Y yo la vuelvo a tomar. Meaning he will raise himself from the dead. Queriendo decir que él mismo se resucitaría de entre los muertos. This speaks to the deity of Christ. He is God. Y esto habla de la deidad de Jesús. Él es Dios. So in Mark 14 we have this place where Jesus actually is already in the city of Jerusalem. Entonces en Marcos 14 tenemos a Jesús ya en la ciudad de Jerusalén. And right in the middle of all of this torment, y en medio de todo este tormento, and all of this treachery by his friends, y de toda esta traición de parte de sus amigos, there is a little oasis. Hay un pequeño oasis. A little place of refreshment for Jesus. Un lugar de refrescamiento para Jesús. He has retreated to the town of Bethany. Él se ha ido a la ciudad de Betania. But Bethany's only 2 miles from Jerusalem. Pero Betania está solamente a 2 millas de la ciudad de Jerusalén. And he's with his friends. Y está con sus amigos. And he's in the home of a man named Simon the leper. Y está en casa de un hombre llamado Simón el leproso. And we have this beautiful story of this woman who comes into the room. Y tenemos la maravillosa historia de una mujer que entra en esta casa. But the way I want to get into the story is to read the 2 verses before the story and the 2 verses after the story. Pero la manera en que quiero ver esta historia es leyendo los primeros versículos antes de la historia y los 2 versículos al final de la historia. Because it shows us how the story of the woman is right between 2 incidents of treachery and hatred. Porque nos muestra que esta historia de la mujer se encuentra entre 2 ocasiones de traición a Jesús. And so first of all, Mark 14, 1 and 2. Entonces primero, Marcos 14, versículos 1 y 2. Would you just like to read that okay. in Spanish? Voy a leer en español para ustedes. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. So the story of Jesus and his disciples in the home of the leper and the woman coming in. Entonces la historia de Jesús con sus amigos en la casa de Simón el leproso y la mujer is prefaced with this story of the leaders of Israel, really the Jewish leaders, trying to find a way to arrest Jesus. Es antecedida por una historia en donde los fariseos y los principales de Israel buscaban una manera de matar a Jesús. Okay, so that's the first part before the story. Entonces esa es la primera parte antes de la historia. Now let's look at the 2 verses after the story, then we'll get to the good story. Ahora veamos los 2 versículos después de la historia y después veremos la buena historia. Verses 10 and 11. Veamos los versículos 10 y 11. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba la oportunidad para entregarle. So on the front side we have the religious leaders, they're looking for a way to arrest Jesus. Entonces tenemos a los principales sacerdotes buscando una manera de arrestar a Jesús. And on the back side we have Judas,
who volunteers to put him into the hands of their enemies. Y por otro lado tenemos a Judas que se ofrece para entregarle a los principales a Jesús. And right in the middle we have this beautiful story of the praise of a woman to Jesus. Y en medio de esta narrativa tenemos la maravillosa historia de una mujer que alaba a Jesús. Here was the problem of the leaders who wanted to arrest Jesus. Este era el problema de los principales que querían arrestar a Jesús. In the city of Jerusalem, normally they had about 50,000 people as a population. En la ciudad de Jerusalén habían generalmente como población 50,000 personas. But in the time of the festivals and the feasts, and particularly the Passover feast, pero en los tiempos de fiesta y especialmente en los tiempos de la Pascua, that population would go from 50,000 to almost a million people. La población de esa ciudad llegaría a ser de 50,000 hasta un millón de personas. So a whole lot of people compressed into a very small place. Entonces muchas personas comprimidas en un lugar muy pequeño. And these multitude of people were praising Jesus. Y esta multitud de personas estaban alabando a Jesús. They loved him, at least on this day they did. Ellos le amaban, por lo menos en este día le amaban. As he came into the city, you remember the triumphal entry. Mientras entraba en la ciudad, ustedes recuerdan la entrada triunfal de Jesús. This multitude of people was following Jesus. Esta multitud de personas estaba siguiendo a Jesús. And waving the palm branches. Y batiendo las palmas. And laying out their jackets so even the donkey, the colt, could walk upon the jackets instead of the dirt of the ground. Y poniendo sus ropas para que hasta inclusive el asno pasara por encima de él sin pisar el piso. And they were saying, Hosanna, Hosanna, praise be to God. Y ellos decían, Hosanna, Hosanna, alabado sea el Señor. So this was a problem for these religious leaders. Entonces esto era un problema para estos líderes religiosos. Because if they tried to arrest Jesus in the middle of the crowd, there would be a riot. Porque si intentaban arrestar a Jesús en medio de esta multitud, iba a haber problemas. So they were worried, they were fearful. Entonces estaban preocupados, tenían temor. And they were angry. Y estaban muy enojados. They were angry because large crowds were following Jesus and stealing his popularity. Y estaban enojados porque muchas personas seguían a Jesús y les estaban quitando su popularidad. So they needed a way to arrest Jesus privately away from the crowds. Entonces necesitaban buscar la manera de arrestar a Jesús en privado. And Judas was the way they would do it. Y Judas sería la manera en la que lo harían. And so you see, before and after this story that we're about to read, entonces, como ustedes ven, antes y después de esta historia que vamos a leer, there is hatred, hay odio, and treachery towards Jesus Christ. Y traición contra Jesús. But now we come to the story. Let's read this beautiful story. If you would read, brother, verses 3-5. Entonces Mark vamos 14. A leer esta maravillosa historia, los versículos 3-5. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Jesus is in Bethany. Jesús está en Betania. He's eating in the home of Simon the leper along with his disciples, his friends. Está comiendo con sus discípulos, sus amigos en casa de Simón el leproso. And the text says that this woman came into the room. Y el texto dice que esta mujer entra en el cuarto. I don't know how it is in Spanish, but the English is not exactly forceful enough for what really happened. No sé en español, pero en inglés el lenguaje no es tan fuerte para describir lo que está pasando aquí. She didn't just come into the room. Ella no fue que simplemente entró en el cuarto. She crashed into the room. Ella irrumpió en el cuarto. Unannounced. Sin anunciarse. Uninvited. Sin haber sido invitada. And you need to understand a lot of cultural stuff was going on in this moment. Ustedes deben entender que había grandes cosas a nivel cultural estaban pasando ahí.
First of all, this woman should not have even been in that room with those men. Primero, esta mujer no debía haber estado en el cuarto con estos hombres. Certainly not when they were eating a meal. She would not have been invited to the table. Ciertamente mucho menos cuando los hombres estaban comiendo ahí. Furthermore, a woman would not speak to a man in public or a man to a woman. Aún más, las mujeres no podían hablar directamente con los hombres en público. They avoided public contact to avoid any connotations of immorality. Ellas evitaban cualquier contacto para evitar cualquier estigma de maldad. But in this moment, this woman didn't care about all of that. Pero en este momento, esta mujer no le importó nada de eso. She just barged into the room. Ella irrumpió en el cuarto. And she fell down at Jesus' feet. Y cayó delante de los pies de Jesús. This same story in Luke tells us. Esta misma historia en Lucas nos dice that she was weeping and kissing his feet and drying his feet with her hair. Nos dice que esta mujer estaba llorando y limpiando con sus cabellos y limpiando los pies de Jesús. And the men in the room were shocked by her aggressiveness. Y los hombres en el cuarto ahí estaban impresionados por su agresividad. So you have the picture in your head? ¿Ya tienen la ilustración en su cabeza? Now, what we see in Mark is that when she comes into the room, she's carrying an alabaster jar. Entonces lo que tenemos en Marcos es que esta mujer entra al cuarto con un perfume de alabastro, un vaso de alabastro. Expensive perfume. Un perfume muy caro. I think that this little container looked a lot like some of the pots that I've seen here in Costa Rica. Me parece que este vaso de alabastro se parece mucho a los vasos que he visto aquí en Costa Rica. Some are really large, but this one I think was really small. Algunos son muy grandes, pero este en particular creo que era muy pequeño. She could have held it in her hand easily. Ella lo podía sostener en su mano fácilmente. Or sometimes they would even put them around their neck and they would have the little jar on a necklace. O algunas veces se lo podían poner en una cadena y ponerlo como un collar en sus cuerpos. The scripture says that this perfume was made of pure nard. I don't know what that is, brother. So la Biblia nos dice que este perfume estaba hecho de puro nardo. Some of the commentators say it could have been imported from India, and so this is why it was so expensive. Algunos de los comentaristas dicen que podía haber sido importado de la India y que por eso era tan caro. And the way that they would use this perfume, because it was so expensive, they didn't use a lot of it. Y la manera en que usaban este perfume, por ser tan caro y no usaban mucho de este perfume, they didn't even use it every day. Ni siquiera lo usaban todos los días. It was so precious. Era tan preciado. She probably would just take a little dab and put it on her. Just a little bit. Tomaba apenas una gota y se lo ponía sobre ella. This is the way you would use it because you didn't want to use it too quickly. Esa era la manera en que lo usaba porque uno no quería gastarlo muy rápidamente. But in this case, pero en este caso, she took the jar, ella tomó el vaso, and she broke it. Y lo rompió. The scripture says that it was worth more than 1 year's wages. La Biblia nos dice que el valor de ese perfume era más de un año de salario. A whole year of work. Todo un año de trabajo. She broke it and she poured it upon Jesus' head. Ella lo rompió y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. She was so captivated by him. Ella estaba tan cautivada por él. She was just like, she didn't see anything else or anyone else. Ella no veía nada más ni a nadie más. She was only aware of him. Ella estaba atenta únicamente a él. And she poured everything she had upon him. Y derramó todo lo que tenía sobre él. It was a stunning, spontaneous explosion. Era una explosión instantánea e inmediata. Of praise for Jesus. De alabanzas para Jesús. Beautiful story, right? Una maravillosa historia, ¿cierto? But let's not just read it as a story that happened way back then. Pero no lo leamos solo como una historia que pasó allá hace años atrás. Let's get it into our hearts. Llevémosla a nuestros corazones. Jesus intends for us
to put ourselves into this story. Jesús quiere que nosotros nos pongamos a nosotros mismos en esta historia. And my first question to myself was, what do I have that is worth 1 year's salary? Y mi primera pregunta para mí mismo era, ¿qué tengo yo que valga un año de trabajo? Now you think, what do you have as a possession that is worth 1 year's work? Ahora piensen ustedes, ¿qué tienen ustedes que valga un año de trabajo? And what would it take for us to be so captivated by Christ that we would just give it to him? ¿Y qué sería necesario para que seamos totalmente cautivados por Jesucristo y dárselo a él? You know, we're not talking about money. No estamos hablando de dinero. Sometimes it involves money. En algunas ocasiones involucra dinero. But we're talking about all of our lives. Pero estamos hablando de toda nuestra vida. All of the devotion and the passion of our hearts. Toda la devoción y la pasión de nuestros corazones. Given to him. Dadas a él. I'm trying to think of this woman with this jar of perfume. Quiero pensar en esta mujer con este vaso en ella. No doubt it was the most valuable thing that she possessed. Sin duda alguna era lo más valioso que ella poseía. Maybe it represented her retirement. Quizás representaba su retiro. Even the jar itself would have been a precious heirloom passed down from her family, from generations maybe. Quizás este perfume puede ser una preciada herencia que haya sido pasado de generación en generación. But something happened in her heart towards Christ. Pero algo pasó en su corazón con respecto a Cristo. That just made her give it in an instant. Que hizo que ella lo diera en un instante. And the men were shocked. Y los hombres estaban impresionados. They were offended. Ellos estaban ofendidos. Judas, you know, is one of the ones that said, you know, what a waste. Judas fue uno de los que dijo, qué desperdicio. You foolish woman. Mujer tonta. Wasting all of this expensive perfume. ¿Por qué desperdicia este costoso perfume? We could have sold it and given the money to the poor. Lo pudimos haber vendido y darle el dinero a los pobres. But this woman didn't care about any of that. Pero a esta mujer no le importó nada de eso. She breaks the jar. Ella rompe el vaso. She pours the perfume upon Jesus. Y lo derrama sobre Jesús. She doesn't see it as a waste. Para ella no es un desperdicio. It looks like a waste. Parece un desperdicio. To people who don't understand. Para personas que no entienden. But it's not a waste. Pero no es un desperdicio. And these men are offended because of her excessiveness. Y estos hombres están ofendidos debido a su manera excesiva de comportarse. I don't think they would have been offended if she had taken just a little bit and put it on Jesus. No me parece que ellos hubieran ofendido si ella hubiera tomado un poquito de perfume y se lo pone sobre la cabeza de Jesús. But to break the jar and pour it all out? Pero romper el vaso y entregarlo y derramarlo todo? That's crazy. Eso es una locura. It's foolish. Es una locura. But it wasn't for her because she saw Jesus. Pero para ella no lo era porque ella veía a Jesús. She understood his worth. Ella comprendía su valor. And what she did out of excessive love and praise for him. Y lo que ella hizo, lo hizo de amor, por amor y alabanza a Jesús. Now that's what the woman did. Ahora eso es lo que la mujer hizo. Now let's take our eyes off of the woman. Ahora pongamos nuestros ojos no en la mujer. And put them onto Jesus, and let's listen to what Jesus said in response to the woman, what she did. Y pongámoslo en Jesús y lo que él dice con respecto a lo que la mujer acaba de hacer. And we see this in verses 6 through 9, brother. Y lo vemos en los versículos 6 al 9. Pero Jesús dijo, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella.
What did Jesus say to her? Three main statements. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a ella? Tres afirmaciones. And they don't need a lot of explanation. They're very clear and to the point. Y no necesita mucha explicación, son muy claras. The first statement Jesus said to the men, he said, "Leave her alone." Lo primero que dijo Jesús a los hombres fue, "Dejadla." The men rebuked her, but Jesus rebuked them. Los hombres la habían reprendido a ella, pero Jesús los reprende a ellos. Leave her alone because she has done a beautiful thing to me. Dejadla porque buena obra me ha hecho ella. It was beautiful because it was extravagant. Era una buena obra porque era extravagante. It was total. Era total. It was irretrievable. She couldn't take it back. Ella no podía llevarlo de nuevo, tomar el perfume. No reserve in her actions. Sin reservas en sus acciones. And it was beautiful. Y era hermoso. That kind of faith is always beautiful to Jesus. Ese tipo de fe siempre es hermosa para Jesús. The second statement that he makes, la segunda afirmación que Jesús hace, and he directs this to the men as well, y se lo dirige a los hombres también. He says, "You can help the poor anytime you wish." Él le dice, siempre pueden ayudar a los pobres cuando quieran. Those disciples weren't concerned about the poor? Esos discípulos no estaban preocupados por los pobres. Was Judas concerned about the poor? ¿Estaba Judas preocupado por los pobres? We know Judas, he's the one with his hand always in the bucket, right? Nosotros conocemos a Judas, él siempre tenía su mano en el tesoro. He wasn't concerned for the poor. Él no estaba preocupado por los pobres. He wanted the oil. Él quería el aceite. Jesus says, "You can help the poor anytime." Jesús les dice, ustedes pueden ayudar a los pobres en cualquier tiempo. But there are some things you can only do once. Pero hay cosas que ustedes pueden hacer solamente una vez. And this is one of those times for this woman. Y esta es una de esas ocasiones para esta mujer. This was one moment in time for this woman to do this one act of worship. Esta era una oportunidad para esta mujer de una sola vez de dar esta adoración a Jesús. And she acted decisively and aggressively. Y ella lo hizo decididamente y agresivamente. The disciples hated it. Los discípulos la odiaron. Jesus loved it. Jesús la amó. Now, when those disciples rebuked her, ahora cuando esos discípulos la reprendieron, here's a good question. Esta es una buena pregunta. Didn't they have a point that if she had sold the perfume, they really could have helped the poor? Estaban haciendo ellos un punto de que si ella hubiera vendido el perfume, hubieran podido tener más dinero para darle a los pobres? It seems like that would be true. Parece que puede ser cierto. Why didn't Jesus stop her so that he could use the money for the poor? ¿Por qué Jesús no la detuvo para usar el dinero para los pobres? Whatever it is that Jesus meant when he said, "The poor you have with you always." Lo que sea que Jesús haya querido decir cuando les dijo, ustedes siempre tendrán a los pobres con vosotros. We know Jesus did not mean that the poor can be overlooked. Sabemos que Jesús no está diciendo que los pobres deben ser menospreciados. They matter to God, the poor do. A ellos Dios le importa a los pobres. And they should matter to us. Y los pobres deben importarnos a nosotros. So why does Jesus let her waste this perfume? Entonces, ¿por qué Jesús permitió que esta mujer desperdiciara este perfume? Let me answer that question with a story of my own from Papua New Guinea. Permítame explicar lo que Jesús dice con una historia mía propia de Papúa Nueva Guinea. I believe in the introduction you were told that I've been a missionary in Papua New Guinea for like 35 years. I've been involved there. Creo que en la introducción se dijo que yo era un misionero por muchos años a Papúa. And one of the very first tribes back in 1977 that I went to, they were called the Kuka Kukas. Y una de las primeras tribus a las que llegué en 1977 era una tribu que se llamaba los Kuka Kukas. They were a cannibalistic tribe. Eran una tribu caníbal. Long story short, the gospel came to them in power.
Para hacerle la historia corta, el evangelio llegó a ellos con poder. And some of these warriors began breaking their bows and arrows and spears and throwing them into a fire. Y muchos de los soldados guerreros de esta tribu empezaron a quebrar sus arcos y flechas y tirarlos al fuego. It was an open show of repentance from the old way. Una manera de expresar su arrepentimiento de las viejas costumbres. That was 35 years ago. Eso fue hace 35 años. We are now into like third and fourth generation believers of the Cucacucas. Ahora estamos entre tercera y cuarta generación de creyentes entre los Cucacucas. Do you think that the Cucacucas were grateful that I came to them with the gospel? ¿Ustedes creen que los Cucacucas estaban agradecidos de que yo llegara a ellos con el evangelio? 2 years ago, hace 2 años, I was in one of the large towns of Papua New Guinea. Estaba en uno de los grandes lugares, ciudades de Papúa. And I learned that there was a group of these Cucacucas, third generation believers, who lived in a village compound outside of this town. Y me di cuenta que había un pequeño grupo de estos Cucacucas viviendo en las afueras de una de estas ciudades. And I surprised them. Y los sorprendí. I just showed up in their little village. Llegué a su pequeña aldea. Some of these people I haven't seen in 25 years. Algunos de ellos no los he visto en 25 años. Some of them were little children the last time I saw them. Algunos eran pequeños niños la última vez que los vi. It was their fathers and grandfathers and uncles who had first responded to Christ 35 years ago. Eran sus padres y sus abuelos los que habían respondido en un inicio al evangelio. And we had this great reunion. Y tuvimos esta gran reunión. But I also realized that I surprised them, but I also offended them. Pero también me di cuenta que no solo los sorprendí, pero también los ofendí. They were not ready for me to show up. They didn't know I was coming. Ellos no sabían, no estaban preparados para mí. And so they were not prepared in their minds. Y entonces no estaban preparados en sus mentes. They asked me to come back the next day. Ellos me pidieron que volviera el día siguiente. And I was happy to do it. Y fue, me hizo feliz hacerlo. And then I was the one that was shocked. Y entonces fui yo el que fui sorprendido. Because these financially poverty-stricken ex-cannibal believers in Christ, very poor people. Porque estos creyentes pobres y ex-caníbales, they had gathered among themselves some money. Ellos habían reunido entre ellos algún dinero. And they bought meat and cheese and bread. Y compraron carne, queso y pan. They made sandwiches for me. E hicieron sándwiches para mí. They bought me juice to drink instead of water. Me compraron jugo para tomar en lugar de agua. They laid out palm branches for me to walk upon. Pusieron ramas de árbol de palma para que yo caminara sobre ellas. Because they didn't want me walking on the mud. Porque no querían que yo caminara sobre el barro. And I was the only one eating. Y yo era el único que estaba comiendo. Because they didn't have money enough to feed everyone. Porque ellos no tenían dinero suficiente para alimentar a los demás. Do you think that I wanted to eat that meal? ¿Ustedes creen que yo quería comer esa comida? Do you think that I was going to rebuke them? ¿Ustedes creían que yo los iba a reprender? Because of their expressive love and appreciation for my bringing the gospel to their fathers and grandfathers? Por demostrar su agradecimiento por que yo traje el evangelio a sus padres? Do you think when they brought me the meal that I said, "Why are you wasting this food on me?" ¿Ustedes creen que yo cuando ellos me trajeron la comida yo iba a decirles a ellos, "¿Por qué están desperdiciando esta comida en mí?" Don't you understand? You're not going to have money enough to buy food for your children? ¿No entienden que ustedes no tendrán dinero suficiente para comprar comida para sus hijos? You're depriving yourselves so that I can have a feast? ¿Ustedes están dejando de comer para que yo tenga una fiesta? Do you think I said any of that? ¿Ustedes creen que yo dije algo de esto? No. No. I ate the meal. Yo me comí la comida. With tears. Con lágrimas. And with gratitude. Y con agradecimiento. And in humility. Y en humildad.
And you know what these kuka friends of mine? ¿Ustedes saben que estas personas amigos míos kukas? When they bought the meal for me, cuando compraron la comida para mí, they were not asking themselves questions about how they're going to feed their children later. Ellos no estaban preguntándose a sí mismos cómo iban a darle de comer a sus hijos más tarde. Because they didn't care about that. Porque a ellos no les importaba eso. Love doesn't ask those kinds of questions. El amor no hace ese tipo de preguntas. Love, like what we see in this woman, is not always practical. El amor, como vemos en la historia de esta mujer, no es siempre práctico. So in the same way, in this story with Jesus and the woman. Entonces, de la misma manera en esta historia con la mujer y Jesús. And she breaks it and pours that perfume, expensive as it was, upon him. Y ella rompe este vaso de perfume tan caro como era y lo derrama sobre Jesús. He didn't rebuke her. Él no la reprendió. He understood her actions better than she did. Él entendía las acciones de esta mujer mejor que ella. When she poured that oil, that perfume upon Jesus, she wasn't disrespecting the poor. Cuando ella estaba derramó ese aceite, ese perfume sobre la cabeza de Jesús, ella no estaba irrespetando a los pobres. She was pouring out her love and her gratitude in the form of praise upon Jesus. Ella estaba derramando su gratitud y su amor de una manera de alabanza sobre Jesús. She was just so overtaken with him. Ella estaba tan cautivada por él. That the only thing that occurred to her in that moment was to break the jar and to pour out the perfume upon him. Que lo único que se le ocurrió a ella en ese momento fue romper el perfume y derramarlo sobre él. Now here's one of the points. Ahora este es uno de los puntos de este sermón. Jesus did not object to what she did this one time. Jesús no hizo ninguna objeción de lo que ella hizo en esta ocasión. If she had tried to do it another time, you know, the next day or the next week, he would have stopped her probably. Si ella lo hubiera intentado hacer al otro día o una semana más tarde, él quizás se hubiera puesto alguna objeción. He would have given her some teaching. Él le hubiera dado alguna enseñanza a ella. About how to manage your resources and such. De cómo manejar sus recursos y otras cosas. Just like the kukas. Así como los kukas. If they tried to give me a feast like that every time I saw them, I wouldn't let them do it. Si intentaran darme un festín como el que me dieron en cualquier momento que me vean, yo los le hablaría en contra de esto. But the extreme action was right this one time. Pero la acción extrema estaba en lo correcto en esta ocasión. You understand the story? ¿Comprenden la historia? You understand what she did and you understand Jesus's response to her? ¿Comprenden lo que ella hizo y la respuesta de Jesús a ella? In verse 9, Jesus makes another statement about this woman. En el versículo 9, Jesús hace otra afirmación con respecto a esta mujer. He says, wherever the gospel is preached, él dice, pues donde quiera que se predique este evangelio, throughout all of the world, en todo el mundo, what she has done will be told in memory of her. También se contará lo que está hecho para memoria de ella. And that's true. Y eso es cierto. I have told this very story in New Guinea many, many times. Yo he contado esta historia en Nueva Guinea muchas, muchas veces. Why do you think it is that this story, that what the woman did was so important to Jesus? ¿Por qué ustedes creen que lo que hizo esta mujer era tan importante para Jesús? Why is it so important that he would say, wherever the gospel goes, you will hear about this woman and what she did? ¿Por qué es tan importante que Jesús dijera que donde todo el mundo estuviera, ahí esa historia sería contada? I think the reason is because what she did was a miniature picture of the gospel itself. Yo creo que porque lo que esta mujer hizo es un retrato minúsculo del evangelio mismo. The extreme sacrificial love of this woman. El amor sacrificial y extremo de esta mujer. It points to what Jesus was about to do 2 days later, after this. Que apunta a lo que Jesús iba a hacer 2 días después de esto. She poured it all out. Y ella lo derramó todo. He was about to pour it all out. Él estaba a punto de derramarlo todo también. I don't know if you have heard of the
theologian in America, Tim Keller. No sé si ustedes han escuchado este teólogo americano llamado Tim Keller. He made one single sentence statement that is very powerful. Él dio una oración muy poderosa que quiero contarles. He said, "Jesus did not tithe his blood." Él dijo, "Jesús no diezmó su sangre." He poured it all out. Él lo derramó todo. And believers and followers of Christ, y los creyentes y seguidores de Jesús, we cannot tithe our lives either back to him. No podemos diezmar nuestras vidas a él. He gave it all. Él lo dio todo. We give it all. Nosotros lo damos todo. He bought these bodies. Él compró estos cuerpos. Right? ¿Cierto? Corinthians says our bodies were bought with a price. Corintios dice que nuestros cuerpos fueron comprados con precio. And he can use us as he wishes in this world. Y nos puede usar como él quiera en este mundo. We can't pick and choose what we will give him and what we will withhold from him. No podemos escoger lo que le vamos a dar a él y lo que nos vamos a dejar para nosotros mismos. I think these are some of the points that we see in the story. Creo que estos son uno de los puntos que tratan esta historia. And so as I begin to close and I try to give you some application, as our brother said, is so important for Entonces, us to do. Entonces, mientras trato de cerrar y darles algunas aplicaciones como nuestro hermano lo dijo en la clase. As God has saved us, así como Dios nos ha salvado, and has given us the privilege of the gospel, y nos ha dado el privilegio del evangelio, and he has given us a command to take that to all of the nations. Y nos ha dado un mandamiento de llevar ese evangelio a las naciones. What kind of a person is it going to take to finish the mission? ¿Qué tipo de persona es la que vamos a necesitar para finalizar esa tarea? And here's another question I had about the story before I leave the story. Ahora esta es otra pregunta que yo tenía con respecto a la historia. I wonder if the Apostle Paul knew this woman. Me pregunto si el apóstol Pablo conocía a esta mujer. We don't know. No lo sabemos. But their lives would have overlapped. Pero sus vidas parecían estar corresponder. Maybe Paul had even persecuted her. Quizás Pablo hasta la haya perseguido a ella. Maybe he had killed her. Quizás la haya matado. We don't know. No lo sabemos. But we do know that Paul knew about her. Pero sí sabemos que Pablo conocía de ella. Because Jesus said, wherever the gospel goes, her story will be told. Porque Jesús nos dijo que a donde sea que el evangelio llegue, la historia de esta mujer sería contada. And when Paul became a Christian, he must have heard her story. Y cuando Pablo se convirtió al cristianismo, quizás escuchó esta historia. And if he hadn't killed her, he might have become one of her best friends. I don't know. Y si no la mató, quizás hasta fue su mejor amigo. But he did know about her. Pero él sí la conocía. And I wonder if Paul used the image of the broken jar. Y me pregunto si Pablo usó la imagen del vaso roto. When he wrote the book of 2 Corinthians. Cuando escribió el libro de Segunda de los Corintios. Do you remember that great passage in 2 Corinthians 4? ¿Recuerdan ese maravilloso pasaje en Segunda de Corintios 4? In that chapter, he talks about the gospel. En ese capítulo habla acerca del evangelio. He calls it the gospel of the glory of Christ. Y él habla del evangelio de la gloria de Cristo. Who is the image of God? El cual es la imagen de Dios. And then in verse 7 going down. Y a partir del versículo 7 para abajo, he begins to talk about the gospel being a treasure that is put in us. Hablas del evangelio como un tesoro que es puesto dentro de nosotros. And he describes what his life looks like as he went into the world with that gospel. Y describe cómo se vería su vida mientras él iba al mundo con ese evangelio. So brother, would you read verses 7 to 11 and just see if the picture of the broken jar and then what we see here with people who are carrying the gospel, see if there's some connection. Entonces vamos a leer los versículos 7 al 11 y vamos a ver si esa ilustración del vaso roto tiene alguna correspondencia con lo que aquí se habla. Versículos 7 al 11. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro
para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. So in the story we have perfume in a jar. Entonces en la historia tenemos el perfume en un vaso. Precious treasure. Un tesoro preciado. In 2 Corinthians, en 2 de Corintios, we have the treasure of the gospel placed in our human body. Tenemos el tesoro del evangelio colocado dentro de nuestros cuerpos. And as we go to the nations, y mientras vamos a las naciones, hostile places, lugares hostiles, dangerous places, lugares peligrosos, persecuted places, lugares de persecución, oftentimes our lives like that jar. En ocasiones nuestra vida es como ese vaso. They will be broken. Serán rotos. But Jesus is worth it. Pero Jesús es digno de eso. This is what the woman teaches us. Eso es lo que la mujer nos enseña. What she did was not a waste. Lo que ella hizo no fue un desperdicio. It's not a waste because Jesus is so precious and he's such a treasure. No es un desperdicio porque Jesús es tan preciado, es un tesoro. And so whatever we experience as we go into the world with the gospel. Entonces lo que sea que experimentamos nosotros a donde vayamos con el evangelio. Whatever we suffer or think we sacrifice. Lo que sea que sufrimos o pensemos que estemos sacrificando. Jesus is worth it. Jesús es digno. Last verse and I'll close. Último versículo y termino. Matthew chapter 13, Jesus gives two very short parables. Mateo 13, Jesús nos da dos cortos párrafos. The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. Versículo 44, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. When a man found the treasure, he hid it, and then in his joy went and sold all he had and bought the field. El cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. It's a parable that tells us that a fellow found a treasure and realized the worth of it. Es una parábola de un hombre que encontró un tesoro y se da cuenta del valor de ese tesoro. And he gave everything he had to acquire it. Y lo da todo para adquirirlo. Again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls. También el reino de los cielos es semejante a un mercador que busca buenas perlas. When he found one of great value, que habiendo hallado una perla preciosa, he went away and sold everything he had and bought it. Fue y vendió todo lo que tenía y la compró. I suggest to you this morning. Les aconsejo en esta mañana. And I know you hear this often from this pulpit. Y yo sé que ustedes escuchan esto frecuentemente desde este púlpito. As the scripture is faithfully proclaimed every week. Mientras la palabra es fielmente predicada. Jesus is worth everything. Jesús lo vale todo. There's no place where you can draw a line. No hay ningún lugar donde usted pueda trazar una línea. And you say Jesus is worth everything up to here, but no more. En donde usted pueda decir que Jesús lo vale todo hasta aquí, pero no más. There is no line. No hay una línea. Jesus is worth the busting of the jar. Jesús es digno del rompimiento del vaso. He is worth the pouring out of all of our lives. Él es digno del derramamiento de toda nuestra vida. You pray for us. Oremos. Oh Padre bendito, Dios grande y misericordioso, te damos gracias por
la palabra que ha sido predicada. Señor, cuánto necesitamos nosotros ser recordados del tesoro que es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Cuánto necesitamos ser recordados, Señor, de nuestra infidelidad, de nuestra inutilidad para tu reino. Gracias, Señor, por tu palabra que nos exhorta y nos guía y busca nuestra corrección. Que tú, Señor, obres por medio de tu Espíritu Santo para que veamos lo digno, cuán digno es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Que entreguemos nuestra vida para contar de su perfecta obra a los hombres. Y que por medio de ese evangelio que tú nos has dejado y encomendado, que tú hagas a otros, Señor, ver el tesoro que es Cristo Jesús. Que tú lo traigas a sus pies y que ellos, Señor, junto con nosotros, le adoremos y entreguemos nuestras vidas para contar de lo que Él ha hecho en nuestro lugar. Te damos gracias, Señor. Bendícenos en este día. En el nombre de Jesús. Amén.